La Guàrdia Civil ha alertat que el Delta de l'Ebre s'ha convertit, novament, en el nou punt d'entrada de narcotràfic de l'Estat, sobretot de haixix. En aquest sentit, la principal causa és per la pressió policial al sud de la península, que ha provocat que diversos grups criminals s'hagin desplaçat cap al nord, instal·lant-se a la demarcació de Tarragona. El cap de la Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, Héctor Muñoz, explica que aquestes entrades són cícliques, un fet que ja va passar als anys 90. Consideramos que es un proceso cíclico, es decir, realmente no es un auge nuevo, sino es un proceso que inició en los años 90, donde cuando comenzaron a utilizar las rutas que había para contrabando de tabaco para introducir hachís, y que la primera década del 2000 hasta 2005-2007, se realizó una actividad muy intensiva para intentar desplazarla. A raíz de 2011, aproximadamente, con el despliegue SIVE que realiza la Guardia Civil en toda la costa de Levante y en concreto 2011 en la provincia de Tarragona, se produce un descenso porque se combate de una forma mucho más efectiva los desembarcos de hachís. ¿Qué pasa? Ese descenso provoca un aumento en otras zonas. La presión ejercida en esas otras zonas, en concreto en este caso la zona de Andalucía, donde se ha desplegado desde 2018 un operativo específico, pues ha provocado que nuevamente los narcotraficantes vuelvan a utilizar las costas que tenemos aquí en Tarragona para introducirlo. El Delta de l'Ebre és un indret de llargues platges solitàries i una densitat de població baixa al litoral que facilita l'entrada als narcotraficants. Les narcollanxes són petites i viatgen a gran velocitat. Sovint, la policia no disposa d'embarcacions potents per poder-les caçar. El capità de la Benemèrita explica com actuen sobre el terreny. De los últimos 8 meses, hablamos desde julio de 2021 hasta la fecha actual, tenemos un total de 8 actuaciones relacionadas con ese ámbito. Se han intervenido 5 narcolanchas, se han intervenido también 750 garrafas de combustible, es decir, unos 15.000 litros, y casi 5 toneladas de hachís, 4.800 kilos, producidos en 3 alijos distintos. En dades, també en fa un recompte general de les embarcacions interceptades i els estupefaents incautats. La prevención la realizan todos los componentes de la Guardia Civil, desde los compañeros que están uniformados, el personal de policía judicial que realiza las investigaciones y cualquier tipo de actuación que permita obtener algún mínimo indicio de que se va a producir el delito. Esa ración la realizamos o bien nosotros, porque tenemos una investigación previa, o bien las propias unidades encargadas de la prevención, es decir, esa fuerza uniformada que se despliegan en todos los cuarteles, porque los sistemas desplegados de alerta, como pudiera ser el sistema SIVE, detectan algún tipo de movimiento, traza sospechosa que provoca esa ración inmediata. A la Guàrdia Civil els preocupa els desembarcaments constants al litoral ebrenc. Per aquest motiu s'ha convertit en un punt calent. Expliquen que la península és una autopista històrica d'entrada de droga del sud d'Europa. Des del cos policial asseguren que seguiran treballant per la seguretat de la demarcació.